tal, tiguerones y tigueronas? Bienvenidos una vez más a nuestro canal de video reacciones de series y películas. Acrocinema TV. Acrocinema TV, señores. Nada, hoy vamos a realizar la video reacción por primera vez de una película que tiene un hype un poquito en internet. Interesante, y se llama Drácula, un mar de sangre. Ya ustedes saben. Nosotros somos fanáticos de las películas de vampiros, hombres lobos, zombies. O sea, no, eso es nuestro mundo realmente. Marvel y DC. Ahora bien, esta es muy reciente, 2023. Hemos visto los trailers y se coge lucha, se ven bien. Drácula, claro, se ve bien en el momento que mostraron los trailers. No, y que en el trailer, o sea, ellos están en un barco. Que es más difícil todavía. Es más difícil, que no hay forma de salir para ningún lado. Porque tú te mueres sí o sí. Claro. No es de que no, hay que ser un chesposo para salvarse, pero vamos a ver cómo se desenvuelve esta película. Y vamos a ver. Señores, recuerden, nosotros somos novatos en eso, estamos iniciando en el canal de video reacciones de películas y series. Y tenemos 38 suscriptores, gracias a ustedes. Apoyen al canal, suscríbanse, comenten. Recomienden películas ahí en los comentarios. Mira, reaccionen a esta película, miren esto, lo otro. Nosotros, miren, eso es una orden directa para nosotros. Metan mano que ustedes son duros. Y sin más preámbulo, vamos a iniciar esta vaina porque yo estoy desesperado por ver esta película. ¡Quiero sangre! ¡Sangre! ¡Comencemos! Siempre Rumania. ¿Sabes que Rumania es? La madre de los tomates. En Rumania que están toda la historia de terror grotesca. Como yo siempre digo, señores, toda historia tiene cierto porcentaje de verdad que son fabricadas. Exactamente. O sea, Drácula podría ser cierto, un hombre que chupaba sangre, no necesariamente inmortal. Sí, siempre le ponen dos o tres cosas, tú sabes, sí, pero... Aquí vamos. ¿Qué es eso? El diario del capitán. Este diario es un registro y una advertencia. Y si llega a sus manos, que Dios les ayude. Bobo, bobo. Siempre hay un curioso que quiere inventar. Porque él mismo lo dijo, eso no es un diario, una bitácora, es una advertencia. Draculito. Yo mirando dije la sombra. Hey, señores, lo que pasa es que hacía mucho calor, aquí estamos bajo aire. Cambiamos de escenario por hoy porque realmente el calor está intenso. Intenso, intenso. Y aquí estamos bajo aire, tranquilito. El calor está azotando. No. Azotándonos, ¿eh? ¿Qué está? Que una ola de calor de puta madre. Gracias.
siempre hay un negro de lo más duro. Un moreno feo. Ahora son uno duro. Tú de esa escultura. Ese tipo duro también haciendo películas. Ese, no es, ese es Robert De Niro, ¿verdad? No, ese no es Robert De Niro, ¿no? Se me parece a él. Él, ese, ¿sabes quién era ese? También, ese era... Él trabajó, yo creo que en Juego de Tronos. Él era el amigo de Jon Snow, también, ese viejo. Se viste con se parece que es el prota. En la Universidad de Cambridge. Soy muy bueno sobrando y tengo provisiones por si les falta producto. Lo aprendí hace mucho, pero sé hacer el trabajo de un marinero. Saber de barcos no es lo mismo que mantenerlo a flote. Dígame qué aprendió el marinero de un libro que le sirviera de algo cuando se perdió en el mar. Astronomía, por ejemplo. Puede perder un mapa. Y también un las estrellas no funcionan. No había conocido el inglés con tanta prisa por volver a Inglaterra. Desaparecerá al llegar sin lugar. Quiero tripulación, no solo pasajeros. ¿Yo? Buenas. Ya tan boca. Claro. Yo cuando veo una caja así, yo digo, el tigre se metió ahí, fue. Oíste. Eso es lo que yo estoy pensando, el tigre se metió ahí, el moreno. Yo soy un duro viendo película. Oh, aguántate. No, no es moreno. Crustáceo que está sí. Ahí. Tú sabes quién es. Aunque hay más de una caja, pero esa es la que tiene sí, como el sello. Claro, tenía unos sellos raros ahí. Hey, ahí sí no. Señor Gotchen, detenga a ese hombre. Jamás dijeron nada sobre dragones.
conozco esa marca. Sé que es un mal presagio. Viste matar al niño, me importan una mierda los dragones. Quédense con su oro, la serpiente del diablo. Que los apale Dios. Que salve el barco. Que salve a todos. Oye, ¿estás bien? ¿Estás herido? Desde que vio los dragones, dijo: ¡Ay, moca! Estamos moca. No me lo insulte así, de lo mío. Arena. Ven acá. Pero enfocan en la otra caja ahorita, como con unos sellos. Sí, con un misterio. Pues yo te dije, porque estaba como media rara esa caja. Señores, recuerden suscribirse, comentar, dar like. Ya ustedes saben, recomienden película ahí en los comentarios. Ahora, la navegación así, eso va, hombre, men. Oh. Ya no es lo mismo, ¿no? Ya antes era arte, ahora es maquinaria. Claro. Él sabe algo. Claro, pero fue el que mandó el embarque ese. Él sabe que lo que... ¿Tú no viste lo que él le dijo? No esperes que se pongan de noche. Llévenselo de día. Por algo él se lo dijo. Y tengan mucha suerte. Un perro. El perro siempre se da cuenta de las cosas. Hook. Se llama Hook. Y la bodega. Todo eso va hasta Londres. Toque la madera. Si sí, sí hay problemas. O para cambio de guardia. O si el cielo se ve feroz. Se escucha desde las literas hasta el camarote en la noche. Lo juro. Lo he escuchado. Sí, también te creo. Y aquí comemos. Era un barco maderero. Mira cómo escribían antes. Con tinta. Con tinta y pluma. Pero los papeles eran gruesos en aquel tiempo. Claro. Porque lo de ahora con una pluma tú le haces un hoyo. Sí. Lo rasga. Ya está de noche. Todo va bien, capitán. Vamos a 12 nudos hacia el noreste. Hasta ahora todo va bien, pendejo.
Van a despertar al tigre. Mira la caja del principio, sí. Fue. ¿Y la otra? Ahora yo no entiendo por qué ellos no dejaron esa caja tranquila donde estaba. ¿O será que son dos? Oh. Y esos malos coros. Y esos ratones en el barco. No, uno no, son como muchísimo. Hey. Hey. Ahí salió una vaina rara. 75 para cada uno. 75. Voy a ir a que me rasure bien y me voy a comprar uno de esos chalecos elegantes con cola. Las inglesas las vuelven locas. Muy parecido a como las mujeres. Mi cara, tu cara les da asco. ¿Verdad que sí? Ingeniosos son. ¿Ustedes qué van a hacer con su dinero? Las almas generosas serán prosperadas. Y aquel que se sacie va a ser saciado también. Y el perro seguro está sintiendo como algo. Porque dicen que los perros sienten la maldad. ¿75? ¿Saben qué voy a hacer contando? Lo mismo que siempre haces, Petrovsky. Ir a un burdel y pasar todo el mes metiéndole todo tu palo a una. Señor Abrams, compórtese. Me disculpo, capitán. Hay niños aquí, pendejo. Sí, tengo 9. Sé que es un burdel, capitán. De verdad. El chamaquito es un corrupto. ¿No es eso? Algo así. Dígame, señor Clemens, ¿cómo lo va a gastar? Señor, el que nos contrató pagará un enorme bono si entregamos a tiempo su cargamento en Londres. Es integrante de la tripulación, lo que significa que le toca una parte. ¿Cómo piensa gastar? Se comprará un vestido, tal vez. Bueno, todo lo que desea en la vida, por desgracia. En la vida, entender este mundo. Entre más lo recorro, menos puedo entenderlo. Al mundo no le interesa la lógica, señor Clemens. Tal vez no está hecho para entenderse, sino para experimentarlo y aceptarlo. Puede ser. Pero tengo que llegar al fondo de todo y entender por qué. A pendejo. Ahora sí. Y mandan al niño. Clement fue con él. El clima que están sintiendo, ¿no? Toby, ayúdame con esto. Les va a ayudar a descansar. Ya casi están. ¡Uh!
No vaya de curioso. No, porque ellos no saben. ¿Eh? Ellos no saben. No, yo espero que llegue todo el mundo. Vamos a entrar todos. ¿Cómo dije yo solo? Y yo entro de último, por si acaso. Se cae en esa caja, parece. Mírala ahí. Uh-huh. Ahí se rompió la caja y ahí salió la arena. Está muy curioso, tú. Uh-huh. ¡Oh! ¡Oh! Una mujer. ¿Y cómo él le va a hacer una transfusión sin saber el tipo de sangre de ella? Deje su pendejada, que aquí no somos rusos. ¿Antes usaba así? El diablo, pero es para matarlo. Una vaina. Es una puñalada que te dan con eso, ¿eh? No, mira, la caja no está abierta todavía, Paco. Esa es la difícil. Sí. La que salió fue la mujer. Mira. ¡Mierda! Olí sangre, fue. Ahora tú crees que ella sea humana. Porque ese es otro punto. Antes no, en ese tiempo no había forma de la gente darse cuenta el tipo de sangre. El tipo de sangre que la gente tenía. Y se la ponían así, si se salva, si se salva. Salvo, bueno, si se murió. Bye bye, Charlie. A los dos. Ya veo de quién es su lealtad, señor Clemens. Coño, gracias a Dios que nacimos en este tiempo, ¿eh? Yo no voy a perder ese bono por usted, ni por su puta enferma, señor Boche. Baje la voz, mire su lenguaje. No me gustaría que mi último viaje al timón del Demeter se vea opacado y marcado por la muerte de una joven, ya sea polizona o no. Se la puso clara el capitán a ellos. Utilizaremos el cobertizo del carpintero para alojar a la joven. Gracias, señor. ¿Y usted? Quiero que divida todas sus raciones con su paciente, señor Clemens. Se la pusieron a apretar ahí. Tú va, ella va a comer de lo que tú comas, pendejo. De lo que te toque a ti. Mm.
Vas a cuidarla por mí, ¿verdad? Si alguien viene a verla, vas por mí o por el capitán de inmediato, ¿entendiste? Sí. Muy bien, adelante. Qué obediente. Tú sabes, esos tigres sedientos. Sedientos de placer ahí, agarran esa polizona y le dan King Kong. King Kong. El problema es que no saben. Oh. El problema es que no sabemos. Sí, exactamente. Si sí, sí, sí es una vampira. Si es humana, no es humana. Mala suerte. Eso les molestó a todos. Egeo, ¿no? El Mediterráneo al amanecer. El Mediterráneo yeah. La nada. Ah, pero mira. ¿Qué fue lo que viste? Tira otro, échale el ojo, tío. Y ahí va de curioso. Claro. Yo, socio, acabo de ver algo raro. Vámonos todos para abajo. Mira. Gusa, gusa. El obvio también. No. No. Y ellos salen de... en desventaja. Oye. Ya se fue. Sepa que el tiempo no le voy. Señor Olgaren, ya hace rato que es señor Cena. Señor Cena, hay que decirle. Se lo cenaron ya. Mira, sangre. O agua. Eso es agua. Se hubiese dado cuenta ahí. Olgaren, ¿pa' dónde te fuiste? Mira, oh. Maldito desgraciado. Para mí que si lo hubieran cerrado, ahorita me voy pendejo todavía. Hay algo por ahí, dice él. Yo te estoy llamando, maldito, y tú estás ya por ahí. Pendejo. Pero hasta nosotros no somos ese pues, pendejo. No digo yo. Para mí que era Drácula que se iba a comer. Claro. Ya. Perrito, sal de ahí. Ahí viene algo. How, how. Se fue, how, how. Se fue. Aunque, señores, no están engañando. No presentan como que la gente se va y los perros también y al fin. Aparece el perro jau jau. Se fue Firulai. ¿Tú crees que se fue Firulai? Se fue Firulai. Se fue Firulai. ¡Mierda! ¡Joder! ¿Tú viste? Sí, pues fue. Sí, no, no, no se lo chupó. Se no. Lo comió, se fue. Se lo comió. A todos los animales. Ay, mi madre, lo de. El siguiente eres tú. Ah, no, no fue el siguiente. Todo el ganado murió. Ya no hay carne. Cualquiera que sepa algo de esta horrible matanza, lo mejor es que hable.
fuerza para hacer algo así. El señor Bojack es testigo de eso, incluso si no quiere aceptarlo. Sí. Sí, tiene razón. No tuvo que hacer nada. Todos sabemos. Es de mala suerte una mujer a bordo. Enfurece al cielo. Los animales se vuelven locos. Destrozaron a Huckleberry. Tal vez tenía rabia. Una de las cabras grandes lo corrió porque la atacó y... ¿Cree que Hawk hizo esto? ¿Que destrozó a los animales? No, es un buen perro. Ya lo escucharon. Rabia. Fue mala suerte. Hay que superarlo, como siempre lo hacemos. Si esto es una epidemia, supongo que tenemos que ir a un puerto. No es justo. Una enfermedad de este tipo podría infectar humanos. No. La rabia no es. No se transmite al humano sin que le muerdan. Desháganse del cadáver. De inmediato. Creo que le daremos las gracias al señor por las papas y cornes el resto del viaje. ¿Qué se volvieron? ¿Unos estúpidos? No pudo ser la rabia la culpable de que las jaulas se abrieran. Solo hay dos personas en este barco con quienes no había navegado jamás. La mujer del cobertizo. Y este idiota oscuro que está fingiendo ser un doctor. Repítalo. Al ganado lo mataron. Hizo un hombre. El mal está muerto. Un mal poderoso. Él lo vio. Claro que él lo vio. Él lo estaba vaqueando. Y ahora es que habla ese maldito. Sí. Es que todo el mundo está. Y ahora es que él viene. Sí. Desde un principio de no. Yo lo vi. Yo vi algo que no. Claro. Habla. Que no era humano. Ah, no, él se pone. Señores, que es un idiota, es un pendejo. Bueno, míralo ahí. Y ella está más sospechosa que el diablo. ¡Nana! ¿Amaneció? Ahora hay un punto. Ellos van a durar un par de días cómodos navegando hoy. Claro. Los barcos duran días, semanas y meses para llegar. Él sabía. Claro, su perro. Se fue a jugar. Ahora, realmente, primera vez en mi vida que yo veo que un Drácula hace eso. Porque naturalmente siempre los muerden los dos hoyitos y se los chupa. Exactamente, y casi me dice, no. Pero aquí se come. No se come los animales. No. La gente. No, chupan, se chupan los ratones, los animales, pero lo chupan ya. Sí, no se pero lo aquí lo destrozó. Pero tú viste cómo el perro estaba. Sí. Eran como en el esqueleto. Se fue tu perrito. Después de eso, yo no bajo al sótano ni de relajo. Yo duermo allá arriba. No, pero allá arriba y bien asegurado. Claro. Pero hacemos lo que podemos. Sí. Gracias, señor Clemens. Ya vete. Gracias, señor Clemens. Él está sospechando algo. Peor aún, una tormenta. Tú supiste. Si es tenebroso así, sin estar lloviendo, imagínate lloviendo. Que tú oyes las cosas menos. Yo te digo que tú eres loco, eso para hombre. Algo sobre
sobrenatural a bordo del barco. Me temo que no creo en la superstición, señor Olgaren. Creo en la ciencia y en la naturaleza. Y en San Nicolás, ya que Joseph no me da de comer si no creo. Que en ese caso, su cara en la oscuridad anoche. Sus ojos. Usted lo vio. Sé que lo vio. Por eso él estaba mirando en el estudio. Claro. Y le dijo, ni un pie, el Oscar le dijo, ese maldito, ni un paso atrás. Sí, sí, sí. Vamos a quedarnos aquí. 3 días le falta, va a llegar. 3 días, son 300 años con ese animal ahí. Ahora, ya no pueden pescar. No, porque ellos no se paran, ellos siguen derecho. Al menos que tienen un cosa, pues ellos podrían hacerlo. Una red o algo. Claro. Cogiendo. Si pescan un tiburón, ahí mismo comien ya, todo el mundo. 2 semanas con comida. Alimentar. Ya lo quiere sangre, pero no es por la vena, es sangre por la boca que ella quiere. No puede dormir. Ya lo notó usted también. Las ratas no hacen ruido. Revisé la despensa, se fueron todas. Se la desayunaron también. Es el cocinero. Ya tú, Chávez. Ya todo el mundo está cogiendo lo que es. ¿En serio? Ellos duermen entre las ratas. Oh, sintió algo este. El guapón, porque este es el guapón. Sí. El malocorita del barco. Sí, porque hasta ahora no se ha ido ninguno de los humanos. No. Me quieres matar a este imbécil. El idiota quiere jugar. ¡Abrams! 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 Prepárate. Y lo más bacano, en el tráiler, él tenía alas, el Draco, o sea que tiene que estar volando por ahí. Mierda, le hizo un hoyo. Salió, o sea que anda volando por ahí. Pero por ahí fue que él salió ahorita. ¿Sabes cuando el dinero lo vio? Una estaca. Y la soltaste, hijo del demonio. Es que él no sabe qué es que lo que hay, ellos no saben todavía, está oscuro. Está como la noche, oscura. La tiene en la mano y la suelta. Bueno, socio, te vas el primero. ¿De dónde saliste, bicho horrible? Llevao. Le cortó el cocote. Mierda, ¿tú viste? Diablo.
jodé. Tétrico. La mano es del tamaño de la cabeza del mío. ¿Ya? Comida para el tigre. Se fue. El diablo, esa mano. Petrovsky. ¿A Petrovsky lo llamaban? No, ya se lo cenaron, ya. Ya, Petrovsky, bye bye, Charlie. Él lo vio. Él sigue comiendo. Sí. Encontraron el cuchillo aquí. Él no lo vio. No. Petrovsky seguro estaba borracho. Se resbaló en la cubierta y se cayó por la borda después de llenar la cubierta de sangre. ¿Y qué estaba haciendo usted despierto a esa hora? Tenía su cuchillo en la mano. Claro. Yo lo maté. Y pude evitar que me manchara con toda la sangre que ve en las tablas. Luego toqué la campana para reportarme a mí mismo. Es algo brillante, ¿verdad, señor Moche? Qué buen detective. Tómalo ahí. Toma, venga, su cuchillo. Lo va a necesitar. Se despertó. Ah, pues ya no es una vampira. Es humana. Capitán, el cadáver del perro. Lo examiné. No lo mataron en la despensa como los otros animales. Tenía mordidas en el cuello igual que todos los demás. ¿Qué está sugiriendo, señor Clemens? No lo sé, señor, pero les abrieron las arterias y luego los dedos. Está aquí. Tenemos que bajarnos del barco. Ahora, todos tenemos que bajarnos del barco. ¡Nos va a matar la gente del barco! ¡No! ¡Va a matarnos! ¡No lo entienden! ¡Nos va a matar la gente del barco! Fue el sol. Ya el sol estaba. Ya tú sabes. Ellos van a llegar, ellos dijeron que van a llegar el 6 de septiembre, octubre, ¿verdad? Septiembre. Ya tú puedes saber. Y irán al 18. Falta casi un mes. Para que tú sepas. Y ellos son como 10. Drácula. La trajo a bordo.
O sea, ella, okay, era, ella era la que lo alimentaba a él. Coño, men. O sea, ella, cada vez que él tenía hambre, se alimentaba de ella. Sí. Pero ese no es el Drácula, ese no es como el Drácula que nosotros conocemos, ¿no? Ese no le clava dos colmillos, ¿no? Ese es una piraña, ¿eh? ¿Tú viste esa mordida? El Drácula yo conozco así, el de Valhensi, que tenía muchos mucho dientes, se transformaba parecido, con alas y grande y fuerte. ¿Qué otro Drácula? Bueno, ay, bobo. Cada vez que presentan eso ahí. Y lo más difícil es que Drácula tiene que comer todos los días. Porque si él matara a uno y se saltaba, o sea, un ejemplo, se saciara por una semana. Bueno, ellos tienen más chance. Claro. Todos los días que hay que comer. ¿Viste? Bueno, ay, bobo. Bueno, mi socio. Ustedes, míralo allá. Y para el colmo se quita la baja de la careta. Oh, ¿lo chanceó? No creo que lo haya chanceado, ¿no? Sí, míralo. A él como que le gusta jugar, ¿Jugar? Ese pendejo. Y él anda jugando. ¿Tú no te quedas parecido al primero? Le di un fuetazo en la garganta de una vez. Bueno, se llevan al otro. Olgaren fue el primero. O sea, el que lo vio de primero. ¡Hey! ¿Qué pasa? Escucha que tocaste. Que yo toqué. Si ustedes creen que con esos cuchillitos, pues un dedo de él es más grande. Claro. Papá, es un barco que hay ahí. Él está metido en el barco, eso es lo más seguro. Se fue ese. Mierda. Diablo. Ahora es feo ese Drácula, ¿oíste? Ni humano, parece que tú vas a ser para allá arriba. El diablo. Es feo. Señores, esta mierda está dura. El demonio. Hey, señores, no olviden suscribirse, comentar qué tal le parece esa película. Ya ustedes saben. Mierda, por una tormenta de puta madre que hay. ¡Lance! ¡Lance!
¡Oh! ¡Mira para arriba, pendejo! ¡Sangre! Lo mordió. Y si lo mordió, tú sabes que hay un problema, ¿verdad? Parece que el barco está maldito. Hemos perdido a varios marineros. Pasaron 6 días ya. No digo yo. Miedo es ahora poco. Se ve duro, Drácula, se ve duro. Se ve raro, o sea, se ve tétrico. Necesitamos confiar en Dios y seguir adelante. Ay, lo que hay es bobo. Pero si él está vivo y lo dejan ahí, él se va a transformar en un vampiro también. Es lo más probable. Es lo que siempre ha sucedido. Sí. Ahora, si la muchacha no se ha transformado y él la ha mordido muchísimas veces, es porque no, algo no, raro. Porque no es así. O sea, para tú transformarte en vampiro, tú tienes que beber de la sangre de Drácula. No. En algunas películas es así. No, los vampiros, si un vampiro mordió a alguien y lo dejó vivo, se transforma. Si lo drena totalmente, ahí sí. Es que se mueren. Si lo drenan, que lo dejan seco, muerto, ahí no se transforma. Pero si él lo deja vivo, sí. Pero, o sea, yo he visto películas de Drácula que tienen que ver de la sangre de Drácula para poderse convertir. No, esa es una forma también que se transforma. Pero si un vampiro muerde a otro y no lo drena, lo deja vivo, se transforma. De día tienen que aprovecharse. No, pues de día para arriba, si están abajo en el sótano, por esos lugares ahí. Sí, es la misma vaina. Claro. Busquen adentro de la caja, señores. ¿Sabes lo que yo hubiese hecho? Yo, real, literalmente. Quemo el barco. Eso te voy a decir, de día lo quemo. Para que tenga que salir obligado. Y si sale, se jodió. Aunque ellos van a morir también. No, ellos tienen bote. No es lo mismo que un barco, porque tienen bote. Esa tormenta que ellos están pasando, ese bote les sabía nada. Claro. ¿Cuándo pasa? Muy bien, Tommy. Tienes una tarea importante. El capitán solo es tan bueno como su catalejo. Puedo encargarte que lo pongas, por favor. Si es demasiado, ¿no? Más bien, no, señor. Puedo hacerlo. Esperen, déjame ver algo. Quiero venirte. Tommy, ponle seguro. Total, la parte que uno se. Tú sabes, ¿verdad? Ahora, ¿tú viste cómo le brillan los ojos en la oscuridad? No, ahora, yo te voy a decir algo. Ese Drácula es manso. Bueno, señores. Uf, ese se transformó. Yo te dije. Pero ¿y por qué la mujer no se transformó?
Porque tal vez... Y él estaba vivo. No, porque tal vez la mujer le daba sangre así. No, él se ocultaba. No, el que ella tenía moldía de él. ¿Tú no viste que tenía moldía así de él? Hola. Así dieron, tráncate y no salga, y está saliendo. Eso es más curioso que el diablo. Sí. Macoa, juez, también. Se lo llevó Grumucu y sigue jodiendo por ahí. Toby, quédate en tu cuarto, no salga, por Dios. Y mira para dónde se mete, para allá abajo ese pendejo. Míralo aquí, el tipo. Uh-huh. ¿Ya lo vio? ¿Ya lo vio? Señor Olgarin. ¡Muévete! Le va a llevar comida ahora, cruza. Ah, ahora te tranca, pendejo. Porque a ti, ¿quién te mandó a salir? Ahora te quiere que se vaya. ¿Y qué es lo que va a hacer? Diablo. ¡Mierda! Es que ya está muerto. Están todos los mástiles. ¿Alguna otra brillante idea, señor Clemens? ¡Hey! Drácula hizo un peón, fue. Ah, pero medio inteligente el tigre. Móchale los dedos. Abre el cuchillo ahí mismo. ¿Qué pasó? Por la cruz. No, porque siempre la tuvo, eso no favorece. Toby.
mierda, mira cómo tiene la cara de barata. ¿Y por qué no se enfocan en matarlo? ¡Baf! Un tiro y ya, y se fue. ¡Talle! ¡Ay, sí! ¡Sí! Se fue. Estuviste en paranoia, tranquilo. Ay, lo vieron. Toby, chao, chao. Lo siento, Toby. Mierda. Se llevan a Toby ya. Tuvo que venir una mujer. Toby. A Toby lo llamaban. ¿Está vivo todavía Toby? Posiblemente se... Vamos a ver si se transforma. Eso es lo que quiere. Pues está bien, Toby. El señor Clemens va a cuidarnos. Ahora sí quieren al moreno. Claro. Al doctorcito lo quieren ahora, pendejos. Creo que ya pasamos al paso de Calais. Bueno, ya le faltan 5 días. Me quema. Necesita agua. No es agua que él necesita, ¿no? Me quema. El sol. Sí que está amaneciendo. Mierda.
Por lo menos ellos saben cómo matarlo ya. Él iba para atraparlo. Se los advertí a todos, ¿se acuerdan? Todos nuestros pecados nos están saliendo complicados. Petrovsky era un criminal, Volgar era un gitano hereje, un promiscuo, lascivo, y desde Gomorra en persona. ¡No, cierra la puta boca, fanático idiota! Abrams, tú vigila en la mañana. Y Joseph, tú vas a reemplazar. Ese niño será el próximo en levantarse desde la muerte. La sangre podrida del diablo bombea corrupción por sus venas. La terrible ira de Dios ha caído sobre este navío. ¡Cómo ¡cállate! Revisa las provisiones. Dilo. Creo que tenemos que discutir. Adelante. Míralo a los ojos cuando lo haga. No me refería a eso. No me refería a eso. Tiene que estar escondido aquí. Si lo encontramos, creo que podemos averiguar la manera de salvarlo. Seguro que es el niño quien le preocupa. Vaya su litera. A ver quién vigile en la noche este paso. Y en la realidad, a este paso no va a haber quién vigile. Están cayendo como un mosquito. Para que tú sepas. Ya ellos se tienen que haber dado cuenta que él ataca de noche y claro. Que lo que le pasó a él, que lo quemó el sol, sí, ellos tienen que haberse dado cuenta que a él también sí, le quemó claro. El sol. Para que tú sepas. Desarma a Londres entero. Si encontramos a su diablo, las balas lo matarán. No. No lo creo. He controlado a mi pueblo por generaciones. ¿En serio cree que yo sé cómo matarlo? No me gustan las armas. Usted podría usar. Pendejo, tú me tienes que la ordené a mí. 6 de julio, un cargamento privado. Su destino es la abadía Carfax en Londres. No dice quién es el dueño. Le dio sueño a este pendejo, ya. Le dijo a Jonás que estaba perdonado. ¡Vite! Lo perdonó. Le he clamado al Señor debido a mi amor. ¿Qué es lo que va a hacer de Tigre ahora? Él me respondió. Desde lo profundo del abismo, yo clamé por ayuda y escuchaste mi voz. Se va ahí.
Por eso a Londres. Ya, míralo ahí. Mírala ahí. La están ubicando, chamos. Esa es la de él. Ahora ellos son guapos que se meten allá abajo, esos pendejos. Ahora, ¿cómo él salía si tenía esa seguridad? Eso es otra historia. Y está lleno de gusanos. Un bastón. Es un lobo. Ya sabemos dónde duerme el diablo. Se fue este por el tigre. Oye, ¿te escuchas? Oye, aleteo. Bacano, tírese al agua. Oye, está hablando. Ajá. Uf, parece como una gárgola. Es feo. Se fue el cocinero. Saco de sangre. Yo me tiro. Yo me tiro. Él se mete al agua también, pendejo. Pero no va a poder volar. Hubiera sido un gran capitán, señor Wojcik. Él sabe ya que se van a pique. Él sabe que ya se van a ir a pique ya. Es difícil. ¿Cómo está Tony? Le llevo un...
Yo te voy a decir ahorita qué está pasando en el barco. Capitán Elliot. Ya envolvimos el cadáver de Toby. Todos nos vamos a morir, señor Clemens. El barco está condenado. Nosotros ya no trazamos nuestro rumbo. El diablo lo hace. Y todos sabemos a dónde. Al infierno, señor Clemens. A todos. Uno por uno. Uno por uno. ¿Se murió el niño? Claro, tú sabes que se iba. Capitán. Bueno. No. Pero ahí el sol no le da, o sea, nos va a morir. Él se quemó ya. Ya está el viejo, mira cómo se quemó el viejo. Concha. Se le bajaron los ánimos ahí, niñito. Lo estaba racionando, ese pendejo. Él sabe que quedan como, claro, como 5 y faltan como 10 días para llegar. No, ¿qué? Faltaban 5 días, era para llegar. Uh-huh. Euro por día. Se fue en todo. Se fue en todo. Y es de día que lo tienen que hacer, porque si lo hacen de noche se fueron a pique.
Eso es terrible. Poco que decía una vez, pa, ya se murió, pero día tras día, un ching. Decídete, vamos a matarlo. Claro. Vamos a ponernos en esto. Ahí viene. Uh-huh. Ahora es que hay bobo, de verdad. ¿Sabes lo que es, verdad? Esa es la niebla. Uh-huh. Aquí yo no lo vea. ¿Qué hace? ¿Cómo los de arriba van a disparar? Che, es un tigre. Thank you.
Mierda. Se la bebieron. Se la bebieron. Joder. Todo fue en vano. Mira los ojos blancos. Ya, ya, él la mordió. Se jodió. Okay. Solo retrasaré lo inevitable. Ambos lo sabemos. Y así va a transformarlo. Va a ser como, como que se estaba retrasando. La transfusión esa. Sí. Sí, ¿verdad? Que ella estaba como así cuando, cuando él lo encontró. Eso va que el sol le... Ahora tiene un efecto duro. Tiene buen efecto la película. Pero ella no gritó como los demás. No, porque ella sabe. Ya se resignó, fue. Y ellos que estaban haciendo sacos de cocote que iban a hacer con ese motín que iban a tener, se fue en toda la M. Y llegó como quiera a Londres, sí. Llegó como quiera a Inglaterra. Lo único que él ahora va a ser es cazador de Drácula. Uf, te vi.
Uf. ¡Qué lío! ¡Mierda! Ya tiene aspecto humano. Míralo allá. ¡Ey! 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 Un aplauso se merece. Señores, ¡ey! ¡No! Mierda. Ahora, yo te voy a decir algo. Eso quiere decir que tiene segunda y posiblemente segunda tercera. Parte. Claro. No, es que diablo. No, buen efecto. Lucha de puta madre que pasaron. Trabajo, no, claro. Diablo. Y siendo esto fue en balde. En balde. Sí. Aunque le dieron lucha a ellos. Claro. Al final le dieron trabajo. No, y yo te voy a decir una cosa. Realmente, ellos estaban en desventaja. ¿Por qué? Porque, en el barco había demasiados lugares ocultos que el sol no daba. Exactamente, esa es una. Segundo, este Drácula tenía volaba. No, todo Drácula volaba. Pero así, ahora se ve tétrico. Se ve tenebroso. Sí, parece un monstruo de verdad. Si le invirtieron heavy. Ahora bien, señores. Yo pensando, tú viste que al final, cuando él llegó, que el barco se quedó estancado ahí, al final. Uh-huh. ¿No fue lo mismo como al principio? Sí. El tipo, el chamaquito rubio, que cuando los otros policías fueron... Que él lo vio, él tenía un libro en la mano, y con una advertencia. Ajá. Y el barco estaba igual ahí. Sí, entonces, eso fue como el principio. No, no fue al principio, porque entonces, ¿dónde está ese chamaquito? También. ¿Dónde estaba el chamaquito? En el barco. Quedó. Posiblemente fue otro barco que pasó lo mismo. Que pasó lo mismo, obligado. Entonces él por eso mandó la advertencia y todo. Coño, ven. Yo analizando, señores, yo dije, sí, seguro fue como que... esa parte que y ese mal principio. Llegó ahí, el mal llegó ahí, entonces ellos se querían deshacer de él. De él, yo quería mandar otra vez y no. Porque, ahora, yo te voy a decir algo. Según la muchacha, eran los familiares de ella, como lo decían. No, su pueblo. El pueblo de ella, ¿por qué no lo mataron? Si lo tienen, porque... Es que ellos hicieron como... Un trueque. Un trueque, con ellos como que lo protegían a él. Y ellos le daban comida a él, porque fue el pueblo de ella que se la entregó a ella, él, para que él se alimentara, claro. Que vaya en el camino. Bueno. Excelente película, se la recomiendo al 200%. Y posiblemente van a haber más vampiros la próxima que salga. Claro. Que sale porque ya... Ahora, él lo desafió al moreno de ahí, ¿tú no viste lo que le hizo al final? Sí, le pasó. Desafiado. Señores, recuerden, somos Acrocinema TV, ya somos 38 suscriptores, esta película se la recomendamos al 200%. Buena gráfica, en verdad Drácula se ve tenebroso, cruel. Se ve duro. No, no, realmente sí. Ahora, me matan a Toby. Usted me estaba jodiendo mucho. A él le decían, no vaya por... No. Es más, ¿tú quieres saber? Si él estaba jodiendo mucho. A él le dijeron, que yo lo vi como estúpido eso. Está bien. Tú estabas corriéndole al tipo. Pero ya tú ves que tu abuelo está ahí, que el doctor está ahí, que está la mujer ahí, que está... Claro. ¡Abre la puerta! ¡Embálate y abre la puerta! Cerca. Sí. ¡Embálate y abre la puerta! Ah, no. Él se puso a mirar. A vaciar. No, bacano. No, ¡abre la puerta! Pero ya se fue. Ahí se fue hasta el perro. Pirulay, ahí se fue todo el mundo. El único sobreviviente en el moreno. El moreno. No, espérate. Señores. ¿Y el viejo? ¿El viejo se murió? Él estaba vivo. No, él se murió. ¿Tú no viste que...? Sí, pero el viejo no se puede transformar. Es posible que se transforme. ¿Porque el barco no se quemó? No. Y al contrario, se... No, no, pero vivo el moreno. Ahora, que el viejo se transforme son otros 500. Y no, y amaneció como quiera. Seguramente el viejo se quemó ahí. Sí es que estaba vivo. Sí es que estaba vivo. Exactamente. Porque no importa.
Toby se murió. Sí. Y revivió y se quemó. Sí. Entonces puede ser que el viejo le pase lo mismo. Revive y se quema. Si es que está ahí. No, él daba. Bueno, recuerda que en la segunda parte lo vemos, señores. Entonces, nada, señores, recuerden, esta película se llama Drácula, un mar de sangre. Es reciente, 2023, tiene como un mes y algo. Exactamente. Se la recomendamos el 200% para que la disfruten, la gocen y veanla en compañía. Ya a los que son medio pendejos, que no lo pueden ver solo, entonces... en compañía. En compañía, ya ustedes saben. Recuerden suscribirse, comentar, recomendarnos películas y... ¡hasta la próxima!